pues sin duda estos elementos van a propiciar que la inflación se mantenga relativamente alta. Al menos los estudios señalan que la cadena de suministros no se va a recuperar seguramente hasta casi finales del 2022, que se empieza a normalizar. Entonces, pues vamos a tener que coexistir con esto durante un tiempo bastante fuerte. Probablemente donde haya un problema mayor es en aquello que es más suntuario, puede esperar. Por ejemplo, productos que van a Europa o al norte de África, que tiene que ver con bienes industriales, autos, medicamentos, que a lo mejor eso ahí tenés un problema adicional, que es no tenés contenedores y hasta tenés que postergar envíos, porque bueno, hay que racionalizar.